Hola, soy Astrid. El tip de hoy es cómo sustituir la proteína de origen animal. Esta semana vimos qué implicaba ser vegetariano y también vimos cómo podíamos sustituir la proteína de origen animal con otros alimentos. Ya sea por cuestión de elegir ser vegetariano o bien por simplemente economía, vamos a ver qué otros alimentos pueden sustituir un trozo de carne, de pollo o pescado. Una torta de frijoles. Sopa de lentejas con tortilla. Tostadas de ceviche de soya. Arroz con frijoles. Enfrijoladas. Ensalada, pueden elegir cualquier verdura que deseen, pero siempre agregando lentejas o garbanzos cocidos en frío. Y además pueden tener pan pita tostado o algunas tiritas de tortilla que le agreguen a esta ensalada. Y bueno, además recuerden que siempre hay una manera adecuada de preparar las leguminosas. Y bueno, este fue el tip de hoy. Si quieren estar más al tanto de este tipo de videos, suscríbanse. Si les gustó el video, denle like o compártanlo. Para cualquier duda o sugerencia, aquí les daré espacio para comentarios. O bien me pueden enviar un mensaje vía Twitter, vía Facebook y con gusto les responderé. Y recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. ¡Nos vemos! Eso yo creo que es texto. O sea, voy a decir el audio nada más. Ah, ahora es como... No sé.